¿Cómo hacer una carta de amor? Hoy en día, las mayorías de las personas e incluso las parejas se comunican a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Razón por la que las cartas de amor se convierten en un detalle muy especial, y más aún si son escritas a mano. Sencillamente son el regalo perfecto para la persona que amas. Así que si quieres aprender a escribir una, sigue estos puntos y haz que muera de amor por ti. Prepárate para escribir la carta. Supera tus miedos. Respira. Seca el sudor. Vence los nervios y recuerda que tú tienes el control de lo que escribes y de lo que no. Toma en cuenta que no se trata de escribir poesía. Claro, al menos que lo quieras, sino que se trata de que seas tú mismo. Prepara el ambiente ideal. Ve a un lugar donde te sientas a gusto y sin distracciones externas. Para inspirarte, puedes apoyarte de velas o de esa canción que te recuerda a esa personita. Piensa en los momentos más bonitos y especiales con esa persona. En por qué te enamoraste de ella, lo que sientes cuando la ves, sus virtudes. Y asegúrate de describir tus sentimientos. Dile cuánto la amas y lo mucho que la valoras. Piensa en el futuro. Tu relación tiene un pasado y un presente, pero también tendrá un futuro. Así que no desaproveches la oportunidad y también habla de él. Algo que también puede servirte para expresar todo lo que sientes es imaginar qué le dirías si fuera el último día de tu vida. Haz que cada palabra sea especial. No limites tus pensamientos. Haz un borrador de la carta. Olvídate de la ortografía y enfócate en el contenido. Ahora sí, cuando la hayas terminado, léela en voz alta. Y si no te convence, no te desesperes. Escribir una carta puede tomar tiempo. Utiliza tus propias ideas. No trates de imitar o copiar. Este mensaje es totalmente tuyo y debe llegar a esa persona de la única forma que puedes, siendo sincero y reflejando lo que eres en un escrito. Generalmente, las frases simples pero fuertes como un "te amo" son insuperables. Léela cuantas veces consideres necesarias y cuando crees que esté lista, corrige la ortografía. ¿Cómo comenzar? Sencillo. Dile por qué le escribes la carta y déjale claro que se trata de una carta de amor. Piensa en lo que te llevó a decidir escribirla. Una vez hecho esto, escribe la base de la carta. Es decir, tus recuerdos, sus historias juntos, todo lo que aprecias de esa persona, lo que amas de ella, por qué la amas, cómo hace que te sientas y, sobre todo, cuánto ha mejorado tu vida y cómo estarías sin ella. La carta de amor debe expresar tus sentimientos que se te dificultan expresar en persona, así que aprovecha para decir lo que no sueles decir, pero eso sí, evita decir cosas negativas, críticas, errores o exponer tus indecisiones. También puedes incluir un poema o una frase de algún autor de su preferencia, pero eso sí, no olvides darle mérito al escritor para no parecer que intentas engañar a la persona que te gusta para que crea que es tuyo. Sé tan cursi como quieras hacerlo. Deja que tu corazón hable. Solo sé auténtico. Escribe un final positivo en la carta. Tu carta de amor debe terminar de la manera más positiva posible. Puedes hacerlo con una manifestación que describa brevemente lo que sientes por la persona que amas. O bien, hacerle saber que estás ansioso de pasar el resto de tu vida a su lado. Y que tal vez sería la noche perfecta si apareciera dentro de tus sueños. Nunca limites lo que sientes. Termina la carta. No uses papel común. Dale algo distinto que se pueda tocar o sentir diferente. Aunque es recomendable escribir en un papel de color simple como blanco, crema o sensual como el tono de la piel. Y ojo, siempre usa tinta negra o marrón para que se vea una escritura estable y elegante. Utiliza un saludo muy íntimo y personal. Dirígete a esa persona con algún apodo si este es apropiado. Si ya tienes una relación romántica, puede incluir el "mi", pero no lo hagas si el motivo de esta carta es para confesar tus sentimientos. Esto puede dar la impresión de ser engreído y posesivo. No olvides la fecha en la carta.
Pon la fecha a tu carta de amor, el mes, el día y el año, ya que este será un recuerdo del amor que perdurará por muchos años. Recuerda, es un hecho que esta carta se leerá una y otra vez. Escribir de nuevo tu carta de amor. Utiliza el borrador como base para crear tu carta definitiva. Asegúrate que en la carta no haya manchas, dobleces o marcas en el papel y que tu letra sea lo más legible posible. Así que tómate el tiempo necesario para escribirlo y trata de hacer que cada letra sea lo más linda como te sea posible. No olvides la despedida en la carta. Esta es tu despedida definitiva, la cual quedará marcada en la mente del destinatario. Si es apropiado, incluye ese lindo apodo que le has puesto, algún detalle o broma íntima. Incluso responde a una pregunta de hace mucho tiempo para hacer que la despedida sea más personal. Prueba con una despedida más simple pero bastante apasionada si quieres ser un poco más romántico. Las frases que funcionan muy bien pueden ser «con amor eterno» o «por siempre tuyo». Añade algo muy personal. Incluir algo especial como unos pétalos de flores, una bolsa de su té favorito, incluso rociar la carta con el perfume preferido funcionan muy bien. El sobre de la carta. La carta debe ser doblada con el texto hacia adentro y colócala en un sobre que combine con la papelería para conseguir una linda combinación. Puedes enrollar la carta y amarrarla con algún trozo de cuerda o listón. Dibuja algo lindo y que le agrade en el sobre. Usa estampillas. No limites tu imaginación. Cualquier detalle será agradecido. Sorprende y no despistas. Ya que la hayas revisado varias veces y estés contento con lo que hiciste, envíala de forma sorpresiva, es decir, ya sea por un servicio de entrega especial, escondiéndola debajo de una almohada, en un cajón, o entregándola en un plato en la cena o en el desayuno. Advertencias. Recuerda que no todas las personas consideran tan romántica una carta de amor como tú. Así que trata de no tomarlo tan personal si quien recibe la carta no lo agradece o reacciona como tú crees que lo haría. Una carta escrita es una muestra de tu amor y lo importante es lo que tú sientes y no la respuesta que obtengas a cambio. Si alguna vez has escrito una carta de amor o te han dado una, dale like a este video, compártelo en todas tus redes sociales y, por supuesto, etiqueta al amor de tu vida para que se anime a expresarte su amor en este romántico gesto.